Creo que faltaría.
Personas jurídicas constituidas en el país, estas personas deben emitir ciertos documentos. Como los más importantes tenemos, uno, deben emitir nombre, domicilio, teléfono de la persona jurídica. También su nombre, dirección y currículo del representante legal y su constancia de inscripción en el poder. Documentos públicos legalizados de constitución social y estatuto, certificado de inscripción y actualización en el registro de comercio, certificado de solvencia fiscal en la de la persona jurídica y sus estados financieros auditados de las dos últimas gestiones y del balance del último semestre. Las personas jurídicas constituidas en el exterior no solo deben cumplir los puntos anteriores, sino también deben cumplir su nombre, dirección y currículo de los representantes legales permanentes en Bolivia y su constancia de inscripción en el poder de representación en el registro de comercio. Documentos equivalentes al certificado de solvencia expedido por la autoridad competente del país y de la persona jurídica legalizado. Su certificado de solvencia fiscal del representante legal en Bolivia, su compromiso de emitir sus estados financieros auditados requeridos por la ASFI y también su compromiso a sujetarse a las previsiones contenidas en los artículos 129, 165, 232, 413 a 423 del Código de Comercio. Asimismo, los certificados tienen un plazo de 90 días si en caso la autoridad competente no da fecha de vencimiento desde la acción emitida. Buenos días. Yo les voy a explicar el funcionamiento de las casas de cambio. Como primera parte tenemos el financiamiento que se encuentra en el artículo 365, el cual está dividido en dos partes y la cual dice, las casas de cambio para su financiamiento podrán emitir títulos valores mediante oferta pública, obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera nacional o extranjeras. Y como segundo dice, las casas de cambio constituidas como empresas unipersonales financiera nacional o extranjera. Como segundo tenemos las limitaciones y prohibiciones que se encuentran en el artículo 366, la cual dice lo siguiente. Inciso A. Realizar operaciones de intermediación financiera y otros servicios financieros no autorizados. Inciso B. Terciarizar el servicio prestado. Inciso C. Incluir en su publicidad y documentos emitidos, ofrecimientos o referencias inexactas o capciosas y garantías indebidas. Inciso D. Comprar bienes inmuebles que no sean destinados para uso propio o para el objeto de su giro. Inciso E. Constituir gravámenes sobre sus bienes en asuntos distintos a su giro. Por último, tenemos las obligaciones que se encuentran en el artículo 367, el cual dice, los hoteles, centros de turismo y negocios comerciales en general que realicen habitualmente operaciones de cambio de monedas, se encuentran obligados a proporcionar a la ASFIT la siguiente información: datos estadísticos, estados financieros y demás información periódica u ocasional que éste la solicite. Los tipos de operaciones son determinados por la Ley 393 de Servicios Financieros en su artículo 364 sobre las casas de cambio. Son divididas en dos, que son los tipos, las operaciones activas y las operaciones pasivas. Las operaciones activas están nombradas como la compra y venta de monedas, el cambio de cheques de viajero, las operaciones de canje de cheques del exterior, y finalmente el envío y recepción de giros a nivel nacional. Mientras que las operaciones pasivas se dividen en dos, que son el pago de remesas provenientes del exterior en calidad de agentes de pago, otros servicios de pago previamente autorizados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. La diferencia entre una empresa constituida con personalidad jurídica y una empresa unipersonal de casa de cambio es que la empresa unipersonal o la casa de cambio unipersonal solamente puede hacer la compra y venta de monedas. Las casas de cambio en Bolivia están determinadas mediante una lista de como entidades de financieras de servicio complementario por la ASFI.
Existen más de 177 casas de cambio autorizadas por la ASFI. En la esquina inferior derecha tenemos el link directo a esta lista. Para tener una idea sobre las tasas de cambio, vamos a analizar lo que son las tasas de cambio determinadas por el Banco Central de Bolivia, que mediante sugerencia de operaciones internacionales realiza diariamente una tabla de cotizaciones. Tenemos, por ejemplo, el dólar, que está cotizado en venta como 6.96 y en compra en 6.86. Tenemos lo que es el yuan chino, que está cotizado en 1.02 como venta y no tiene una cotización oficial de compra, por lo que varía en cada casa de cambio, si es que la casa de cambio realiza este tipo de conversiones. Tenemos luego el euro, que está cotizado en venta en 6.99, mientras que no tiene una cotización oficial de compra igualmente. El real brasilero tiene como cotización en venta en 1.33 y no tiene una cotización oficial de compra. Podemos nombrar algunos ejemplos de casas de cambio. Como principal tenemos la casa de cambio Money Exchange en Cochabamba y que tiene una sucursal en la ciudad de La Paz igualmente. Luego tenemos la casa de cambio Ayacucho. En la ciudad de La Paz tenemos tres casas de cambio importantes como lo son Pago Express, MIBA, Sociedad Responsabilidad Limitada, la casa de cambio Piscis. En la ciudad del Alto, ante su alto crecimiento, tenemos dos casas de cambio importantes, la casa de cambio Sagitario y la casa de cambio COSAFI. La ciudad de Santa Cruz tiene tres casas de cambio importantes que podemos mencionar como son el Tajío, Sevilla y Murano. Podemos también finalmente acabar con la casa de cambio de Mamachela, que se encuentra residida en la ciudad de Oruro. Muchas gracias por su atención.